Forimte patrocina aquest programa. Honor, arlequinades i arlequinats. D'entrada, un 10 pels més de 300 seguidors que es van desplaçar a Tarragona i van animar en tot moment i van sobreposar-se a l'ambient tens i a la vegada de festa que hi havia a les graderies del nou estadi Costa Daurada. Entrada de nivell, cal remarcar-ho, amb 6.819 espectadors. Però no hi ha manera. Gran primera part, amb opcions clares per marcar, però una puntual errada en el segon temps ho va espatllar tot. Després, el segon gol també es podia evitar, però quan estàs gafat, tot surt a l'inrevés. Res a dir de l'arbitratge de Sergio Muresan en les decisions de les jugades, però sí pel fet que ni ell ni els seus assistents van tenir la capacitat de voler saber realment què va passar abans del descans a la porteria del Sabadell. Després repassarem l'acte arbitral que no explica la veritat del que va passar i que no podem permetre que es passi per alt. Un espectador va saltar al camp i va donar una empenta al nostre jugador Manel. I després un recull pilotes va tenir una disputa per la pilota amb Hortolà i ho va convertir com si s'hi hagués fet mal. I si va ser així, va ser fruit de la casualitat. La decepció s'ha instal·lat en l'entorn del Centre d'Esport Sabadell. Diumenge a les 4 s'ha acabat el bròquil i toca guanyar amb solvència el Sestao River, que no ha fet cap gol encara aquesta temporada. Avui ens acompanya el plató de l'Arlequinat i li agraïm a Àlex Gualda, recuperado de la derrota. Bueno, todavía falta un poco, pero bueno, ya entre hoy y mañana ya recargamos pilas todos y ya el miércoles ya a tope para el fin de semana. Haurem de parlar moltes coses avui que anirem fent a poc, però abans d'analitzar el partit ens situem escoltant l'entrenador Miqui Lladó. La primera part considero que ha sigut bona, fins al seu gol doncs era un partit molt equilibrat, les ocasions doncs de veritat que havien caigut de la nostra banda i un error doncs tan clar i tan visible, doncs costa molt aixecar-se després d'estar competint molt seriosament durant 60 minuts. No serviran les meves paraules, no serviran de res ara mateix per la gent que ens ha vingut a veure. Toca tragar una mica de verí, toca acceptar la crítica i toca entendre que la nostra dinàmica canviarà diumenge vinent a les 4 contra el Sestao. Canviarà, segur. Hi ha un missatge de cara a vosaltres, és el joc, no ho decideixes tu, passa i t'equivoques i els errors et condicionen. I després, evidentment, doncs, hi ha un altre missatge de portes endins. Si aquí doncs, estem tots tristos i victimitzem no, la situació en la que estem, no és l'actitud que vull. Crec que l'equip doncs, avui ha fet un molt bon partit fins al gol, no em vull equivocar, perquè després passa el que passa. Crec que no hi ha hagut cap xut de porteria al Nàstic, si m'equivoco, o rematades clares en un equip on tens Marc Fernández, Pablo Fernández, David Concha, Andy Escudero. No n'hi ha hagut cap, per contra, nosaltres sí que les hem tingut. En tres arribades de corna molt clares, en una acció de Cristian Herrera dins d'àrea, que de la titllaria una mica d'innocent, i en una de Marcos Baselga, el 42-43, que sí que ha sigut una acció clara. Si em frustro, l'únic que faré és no tenir el cap clar per poder ajudar els jugadors, que principalment és la meva funció ara, no? Fer-los entendre que hi ha coses que s'estan fent bé, fer-los entendre que hi ha coses que s'han de millorar, millorar les que s'han de millorar, entrenar per millorar-les. No val el discurs de no em surt, no hi puc fer res. Crec que l'equip doncs, a 4 de 15 són pocs punts i s'ha de millorar, però també és cert que 4 de 15 amb els partits que hem fet em semblen pocs punts. Però no m'excuso, repeteixo, no tiro pilotes fora, pilotes cap a mi. No pot ser que portem 4 de 15 punts, juguem al Sestao el diumenge, que hem de guanyar sí o sí. Juguem a casa hem de sumar els punts i ho hem de fer amb urgència, insisteixo. 5 partits amb més estones bones que dolentes. Avui és el primer dia que no marquem nosaltres i probablement fins al minut 60 el dia on en genera menys un equip com el Nàstic en un escenari com el Nàstic.
incomprensiblement, i no intento personalitzar-ho amb Toni, com no ho vaig fer amb Bortolaldi a Irún, no sóc així, espero doncs, que s'entengui no, a través d'una altra via que no podem cometre aquestes errades, que no podem regalar gols, cap amunt avui no toca encara, avui cap avall i rebre crítiques, rebre-les, afrontar-les, saber que són segurament certes i a partir d'aquí, doncs dimecres, després de descansar dimarts, doncs conscienciats, sí, amb el cap net, a buscar aquest partit, no perquè sigui un ultimàtum, sinó perquè hem de guanyar a casa, no hi ha més. Crec que és bastant psicològic el que ens trobarem la setmana que ve. No és conceptual, no és d'aptitud, no és de capacitat, crec que serà un tema bastant psicològic. Llavors, doncs haurem de fer una mica de cura no? interna i la gent haurà de parlar amb ella mateixa i decidir què és el que vol. Està claríssim que la situació no és una situació límit, estem a la jornada 5, és a dir, tot just iniciem la Lliga, però vull dir que sortir no, i trencar el mur quan les coses no van bé, doncs s'ha de tenir el cap molt clar, s'ha de seguir fent les coses bé, encara que costis fer-la bé. Doncs ben preparats per estar psicològicament doncs, receptius per tot el que pugui passar. No serà fàcil guanyar el Sestao, perquè aquí ningú vol baixar, per això estan a Primera Federació, per cert, el Sestao per primera temporada, des de que es diu Sestao River, i per tant, això encara té molt més valor. I per tant, Àlex Walde, claro, un jugador cuando sale al campo y va con la presión de que o ganar, hay que estar muy preparado porque no es fácil y hay que saber interpretar que el partido dura 90 y todo lo que añadas, ¿no? Sí, eso muchas veces se puede convertir en algo que va en contra tuyo. El sentir que tienes esa obligación de ganar muchas veces va en contra, pero bueno, es una realidad que en casa no solo contra Sestao, sino contra todos los equipos tenemos que ganar o buscarlo como siempre hacemos. Y yo creo que somos capaces de hacerlo y que vamos a hacerlo. Tarragona, el líder, ¿eh? Buen ambiente, las festas de Santa Tecla, Àlex, que son muy, muy grandes, y ya lo viste, y ambiente tenso, ¿no? Pero el Sabadell sale otra vez con línea de 5, con la parte izquierda con Pujol y Herrero, y empezamos a tener oportunidades. Nos falta tan poquito para marcar, pero nos cuesta tanto marcar. Sí, sí, eso es lo... hemos metido todas las jornadas, pero sí que es verdad que nos cuesta, nos ha costado marcar. Por ejemplo, el partido de la sede tenemos muchas situaciones para hacer gol y solo conseguimos uno. Ayer mismamente tuvimos ocasiones claras como la de Cristian, la de Marcos, alguna de Pau de córner, que si las metes cambia el partido y se ponen a tu favor y ya para el Nástic es cuesta arriba como nos pasó a nosotros en el segundo tiempo. El equipo muy bien puesto, Ortolán la primera parte, algún centro, los corners, ¿no? Lógicamente, pero ninguna parada de mérito, y dices, ostras, ¿cómo puede ser que nosotros nos acabemos complicando la vida? ¿No? ¿Cómo nos la complicamos en una acción que no tenía ninguna importancia, justo después de los cambios que hace el entrenador para afrontar ya el partido estaba madurito y se podía hasta incluso ir para ganar, y aquí Juanmi no acierta en el pase atrás, Toni Herrero tampoco es, digamos, contundente y hay el choque con el portero. Claro, aquí puedes buscar culpabilidades, pero lo que no va a cambiar es el gol, ¿eh, Alex? Sí, así es. A ver, al final el partido, ya te digo, el primer tiempo, bueno, y hasta el gol, era un partido serio del equipo, compitiendo, un partido de la categoría. Y bueno, en el gol pues es un fallo claro, que un pase atrás que luego no se entienden Toni y Orto, y bueno. Y luego este gol tampoco hay, o sea, tampoco vuelve a salir en la fotografía Toni Herrero, que la vida es así, en el fútbol muchas veces el gol no llega por el acierto del que chuta, sino también por factores de los que defienden que no están afinados, ¿no? Y aquí yo creo que... A ver, sí, siempre en las acciones a balón parado siempre se puede hacer más en cada acción. Sí que es verdad que es un centro peligroso y bien templado, ¿no? Sí, es complicado para defender, pero bueno, sí que creo que todos en general podríamos hacer un poco más, pero bueno, corregirlo y ya mirando hacia adelante.
Blades había tenido el empate a uno de cabeza, Cristian Herrera para ponerte otra vez en el partido con los 7 minutos de tiempo añadido, y del 2-1 al contraataque y la acción de Pablo Monroy, que será baja para el próximo partido. Es decir, una segunda parte que si la pudiéramos olvidar, la olvidaríamos, ¿no? Sí, pero es que ya te digo, no estando tan bien después del gol, tenemos esa ocasión de Cristian que si la metes, pues te pones 2-1 a falta de 5 minutos y también al Nastic eso le va a costar. Y de un casi gol viene una expulsión, igual que el HD de un casi gol nos vino un gol en contra y bueno, pues no están entrando, pero yo confío en que van a acabar entrando. Tú habías jugado los 4 primeros partidos, en este caso te tocó estar en el banquillo por la presencia de Moyano como titular por primera vez. Antes del descanso ya empiezas a calentar y participas durante toda la segunda mitad. Tú no has estado en las fotos, ¿no? Es decir, pero para un jugador que sale a intentar ayudar al equipo, ¿cómo te sentiste? Bueno, sí, a ver, tú sales con la idea de ayudar, como bien dices, y de incluso ser importante para poder ganar el partido. Y bueno, te encuentras que pues, por un error que no queremos hacer, pues el partido cambia, el planteamiento pues, ya no es el mismo y tienes que buscar otras variantes, el partido cambia, pero bueno, aún así lo intentamos todos hasta el final como pudimos y bueno, ya tampoco hay que darle más vueltas a lo que pasó porque ya te digo, fue un fallo que se puede solucionar, pero ya mirando el siguiente partido. Claro, tú siempre quisieras ser titular, ya viviste el año pasado, cuando jugabas, ¿por qué jugabas? Cuando no jugabas y salías de revulsivo, todo el mundo te decía que tenías que ser titular, o sea, tuviste un año de emociones encontradas, ¿no, Alex? Sí, te diría que fue un año complicado, sí que es verdad que cuando salía, pues me salían las cosas bien, con goles y demás, pero bueno, mi discurso siempre es el mismo, yo quiero jugar siempre, quiero ser titular, trabajo para ello y bueno, sí que es verdad que no son decisiones que tomas tú y hay que respetarlas y una vez las asumes, pues ya intentar ayudar desde el papel que te toque. Pero estaríamos de acuerdo que este año hay una plantilla más competitiva, menos joven y por lo tanto más difícil jugar, esto lo sabéis. Sí, sí, yo creo que hay una mezcla más que el año pasado entre juventud y experiencia y más jugadores contrastados de la categoría, te diría. Pero sí, es buen grupo, el año pasado también lo era, pero bueno, yo creo que todos estamos a buen nivel como para participar. De vegades ens fem l'harakiri nosaltres mateixos, i això és una mica el que està passant després de perdre 2-0 contra el Nàstic de Tarragona, que és evident que la situació, la classificació, hem entrat en zona de descens, però el setè està a 3 punts, és a dir, hi ha una igualtat absolutament claríssima com l'any passat i no ens podem venir a baix. Però és que, clar, doncs tu li preguntes als periodistes de Tarragona i a mi m'agradaria que escoltéssim bé el que ens diu el que ha sigut tota la vida, més de 30 anys, la veu de Ràdio Nacional d'Espanya a Tarragona, historiador del Nàstic, que té un blog que es diu Tarraco Sport, que realment és d'obligat compliment llegir-lo per part dels seguidors del Nàstic de Tarragona. Enric Pujol va veure el partit així. Bona nit. El futbol és un joc on hi ha errades i encerts. Quan tens una errada molt greu, et pot penalitzar el partit. És el que li va passar ahir al Centre d'Esport Sabadell. Va fer una bona primera part, creant més ocasions de gol que el Nàstic, molt ben posicionat sobre el terreny de joc i amb un empat que es va anar al descans totalment merescut. A la segona part, el partit semblava que seguia per la mateixa línia, però una errada infantil del defensa Toni Herreros i el porter Hortolà va fer que Jaume Jardí, que seguia la pilota, els pispés la bimba a la mateixa àrea i d'un tret creuat adelantés el Gimnàstic. Era el minut 60 i el Sabadell aquí va patir. Va patir perquè tot el treball que havia fet se'n va en orris per aquesta jugada. A partir d'aquí, el Sabadell intenta equilibrar el domini, però al minut 75, un llançament de falta directa d'Andy Escudero posa el 2-0 al marcador i aquest sí que sembla ja, des de la graderia, un resultat que no pot remuntar el Centre d'Esport Sabadell. I per més inri, a manca de 5 minuts per acabar el partit,
Li expulsen el defensa per una entrada a Marc Álvarez que ell anava directament cap a porteria. A mi personalment em va agradar el Sabadell, sobretot de la primera part. És dels tres equips que han passat per Tarragona el que va demostrar més coses. Va demostrar que és un equip ben treballat, que juga bé al futbol, que combina bé, però que potser li falta, com a la majoria dels equips, una mica de gol. Però ahir s'hi va perdre el nou estadi i va fer que el Nàstic continués de líder, va ser per aquesta errada que en un partit de primera federació no sol passar. Penso que el Sabadell pot tenir un bon futur en aquesta lliga, disposa de bons jugadors i, sobretot, va demostrar que és un equip que sap combinar, que sap triangular bé i, sobretot, en defensa la primera part, es va mostrar impenetrable. Sort, doncs, al Centre d'Esports Sabadell a partir d'ara. Gràcies, Enric Pujol. És bueno que los que se lo miran sin pasión tengan esta opinión. Sí, así es. La verdad que lo diga gente, sobre todo del otro equipo, es para estar contento. También pasó, por ejemplo, en Ponferradina, que el equipo fue un equipo serio. Y lo que dice, que son errores que te penalizan, que no se ven en la categoría y pues cuando pasan, pues es muy difícil darle la vuelta una vez se pone por encima del marcador. Deberíais entender que tenemos a la afición revuelta. O sea, está claro, ¿no? Porque venimos de unos años que no hay continuidad en los resultados positivos, ¿no? Y que siempre hay tensión, dificultad para salir de abajo. Claro, qué bonito es ir a un campo del líder, ¿no? Con el campo con mucha gente, ese campo es grandioso, mucha gente, con un ambiente de fiesta. Nos gustaría a nosotros, pero no tenemos suerte. Sí, a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, estos dos últimos años que he estado yo, pues los inicios han sido similares, idénticos, te dirían. Y bueno, yo entiendo a la afición que puede estar crispada, enfadada por los resultados. Pero bueno, yo quiero mandarles un mensaje de tranquilidad, de que creo que las cosas van a ir bien. Y darles las gracias también por el apoyo que nos muestran. Ayer, por ejemplo, fue increíble, tanta gente ahí apoyándonos incluso al acabar el partido. Eso, la verdad, que és una gozada. Precisament els jugadors, clar, a Tarragona l'afició rival va dalt de tot, no? I, clar, i queda a l'altra banda del túnel de vestidors, no? I l'afició del Sabadell necessitava que els jugadors s'apropessin, aquí ho estem veient, no? Qué menos, ¿no? Porque ellos tuvieron que aguantar lo que tuvieron que aguantar, algunos insultos, que esto forma parte del fútbol, tener que estarse allí mucho rato antes de salir del campo, muy lejos de vosotros por la grandeza del estadio, pero notabais que estaban, ¿eh? Porque eran muchos. Sí, sí, se notaba. El año pasado también se notó ahí en Tarragona y ayer igual. Había momentos que se escuchaba la afición del Sabadell y no se escuchaba a la del Nàstic y bueno, sí que es verdad que al acabar, que menos que ir a saludar a tu gente, que al final el Sabadell son ellos, son la afición. Y ya te digo, estamos súper agradecidos de que nos apoyen cada partido. Durant aquests últims 15 dies hem estat fent una pregunta sobre com valoràveu el que el Centre d'Esport Sabadell podia fer durant la temporada 23-24. Quina opinió teníeu de la plantilla? I en joc està aquesta dessuadora amb la famosa caputxa, que són la que porten els tècnics del Centre d'Esport Sabadell. La veritat és que ha estat un èxit, eh? Aquí estem veient ara doncs, com van pujant tots els Instagram que heu fet opinant. Clar, des de que vam fer la pregunta, que era abans de jugar contra la Sociedad Deportiva Logroñés, veníem d'empatar a Ponferrada fent un molt bon partit, clar, perdem contra la SDL, perdem contra el Nàstic de Tarragona, però la veritat és que la majoria teniu clar que hi ha millor plantilla que la temporada passada, que els resultats arribaran. Abans l'Àlex Gualda deia, no, és que hem començat igual que l'any passat, amb un gol d'ell vam guanyar el Calahorra i teníem en aquesta jornada 3 punts més que els que tenim ara, però també crec que hi ha molt camí a recórrer en aquesta categoria. De fet, com podeu veure, el Deportivo de la Corunya encara no ha guanyat a casa, és a dir, per posar un exemple, amb més de 28.000 socis contra el Nàstic, amb més de 6.000 socis, amb més de 6.000 persones, gairebé 7.000 al camp, el Sabadell va demostrar que pot competir de tu a tu amb els que estan a dalt a la classificació. I això és el que heu anat explicant tots aquests dies, no? No,
No, hi ha hagut pràcticament un o dos que el seu comentari no ha sigut de que veuen millor equip. Hi ha una unanimitat. El que passa que sí, juguem com sempre i perdem, no, juguem com mai i perdem com sempre. I això és el que hem de trencar aquest diumenge a les 4 de la tarda contra el Sestao River. Bé, ens podríem passar tota la noche, Àlex, viendo tuits de la gente opinando, porque el programa lo ve mucha gente, gracias a Dios. Ja és hora de fer el compte enrere, qui guanya, va. Compte enrere, 3, 2, 1, i ha guanyat Javi Pani... Posem el tuit, que així és aquests... Javi Paniagua, per tant, això és el que volia. Es evidente que hemos dado varios pasos adelante en cuanto a calidad de la plantilla respecto al año pasado. Por lo tanto, el objetivo debería ser más ambicioso, això vol dir playoff, teniendo claro que no será nada fácil el camino por la igualdad de la categoría. No está nada mal, ¿no? ¿Lo das por bueno? Sí, sí, buenísimo y ojalá acierte. Pero bueno, yo creo que ahora es momento también de bajar un poco esas expectativas para centrarnos solo en el siguiente partido y una vez vayamos ya consiguiendo los resultados que todos queremos y así mirar a esos objetivos. Es que estamos en una época que el fútbol es resultadista. O sea, todo se analiza en función del resultado, ¿no? Sí. Las redes sociales, la inmediatez, acabas de marcar un gol y ya lo ves por todos lados. Es diferente, ¿no? Es decir, cuesta... tener esta tranquilidad de afrontar, pues a partir de la jornada 10 veremos un poco. Al final todo se decide en los últimos 5, 6, 7 partidos de la temporada. Sí, mismamente tenemos el ejemplo del año pasado que hicimos un tramo final de temporada muy bueno y si llega a durar 3 partidos más la liga, pues a ver dónde estábamos. Pero bueno, sí que es verdad que toda la liga es importante, conseguir puntos ahora como al final, pero tampoco hay que sacar unas conclusiones ahora que no tocan. Sí que el fútbol se ha convertido en resultadista, pero bueno, ni el día 2 de Osasuna éramos tan buenos por ganar, ni ahora somos los peores, así que... A nivel de fútbol quizás hemos ganado el día que peor hemos jugado, ¿no? O que hemos jugado menos, ¿no? Sí, sí, para mí sí, de los 5 partidos, para mí el que... peor estuvimos es el 2-1 y conseguimos ganar. Y pues, en partidos como Real Unión, que estuvimos bien, Ponfe, ayer mismo, pues no consigues ganar y parece que no has hecho tan buen partido precisamente por eso. Claro, bueno. Pero Nàstic primer, Real Unión segon, tercer Ponferradina, quart Osasuna Promeses i cinquè SD Logroñés. Els 5 primers partits de la temporada, 5 primers classificats. Això vol dir que encara hi som a temps. Però clar, s'ha de guanyar el Sestao, s'ha de guanyar el Fuenlabrada, s'ha d'intentar puntuar com sigui contra el Rayo Majadahonda. I hem de prendre el que deia l'Àlex Walde, estar un pèl més tranquils a l'hora de valorar el que passa. Però també és veritat que la gent, per anar al camp, per això hi havia tanta gent en Tarragona, perquè van primers. També hi ha molts partits que no hi ha la gent que hi havia aquest domingo en Tarragona. Àlex, la gent vol que ganeu. Això va així i això és entendible totalment. Nosaltres també el que volem és això, ganar, perquè també Sabadell i l'estadi sigui una festa i que s'anime més gent. El que parlen dels 6.000 abonats, ojalà se dé i pugui també no llenar-se, o sí, ojalà, però que vinga més gent a veure'ns i que disfruti amb nosaltres. Perquè necessitem que l'equip estigui còmodament a la part alta de la classificació, suposo, perquè reaccioni l'afició de Sabadell. Aquí hi ha molta gent que parla del Sabadell, però després no puja a la nova Creu Alta. Ara ja no val l'horari, diumenge a les 4. Home, crec que és un bon moment perquè posem de manifest com estem socialment. Els que ho són, com es va demostrar a Tarragona, ho són... però molt, és a dir, està clar, més de 300 seguidors del Sabadell a Tarragona a 8:15 del vespre de diumenge, és molt bona xifra. Ara hem d'aconseguir superar les dues entrades d'aquesta temporada a la nova Creu Alta que hem jugat a 9:15 de la nit, que no és precisament un horari molt... per la primera federació no és molt adequat, jugant al Barça quan el Sabadell també jugava, amb totes aquestes coses que ara, clar, la gent es torna còmoda. Nosaltres no ens podem tornar còmodes, perquè la veritat és que després del que va passar a Tarragona, espero la reacció de la gent amb respecte, amb educació, però animant des del primer minut contra el Sestao. I anem al tema de l'agressió
a Manel, que esto, que, ah, no, que són els goles, mira, Javi Gómez, me va bien esto. Javi Gómez, que encara no sap quan serà operat, que lástima, no, Àlex? La verdad que siempre que pasan estas cosas, pues es un palo para el grupo y más Javi, que es un buen chico y pues mira, también metió el gol en Irún. Nos podía ayudar mucho, un jugador muy desequilibrante. Y bueno, ha tenido la mala suerte de pasar lo que le ha pasado, pero bueno, yo creo que le tenemos que apoyar y ayudar lo máximo posible para que sea lo más ameno posible. Estem veient els gols que s'han fet fins ara. Ens hem quedat aquesta vegada sense marcar a Tarragona. Hemos hecho goles muy bonitos, es decir, el equipo tiene buenos conceptos futbolísticos, pero debemos encontrar una regularidad que nos ayude a empezar a ganar partidos contra rivales que hay que ser conscientes, que son inferiores a los que habéis jugado. Eso está clarísimo, por lo tanto, no podemos fallar. Perdona que insista, pero es que no nos queda de otra. ¿El equipo es fuerte psicológicamente, como decía el entrenador? Sí, sí, yo lo considero fuerte, veo al equipo bien. Quizá estas últimas semanas hemos estado un poco peor, pero ya te digo, el lunes, el día post partido, por los resultados y cómo se dieron. Pero sí, mentalmente somos fuertes y confiamos mucho en lo que podemos conseguir. Doncs és moment d'anar-nos cap a... Aquí veiem a Manel, doncs ara el farem protagonista per a Tarragona. Canvi de vídeo per veure l'agressió a Manel, l'empenta d'un aficionat. Ara veuran que Manel, que està lluitant amb un rival, acaba enganxat a la xarxa. I atenció, pam! Doncs, bueno, ¿esto lo visteis desde el banquillo, vosotros? Yo personalmente estaba calentando y... Ah, claro, tú estabas en el otro lado. Lo ya. Vi, sí, lo vi claro, muy estabas lejos. Detrás, en un lateral de la portería del otro gol. Pero sí, sí, sí que es verdad que algo raro vi que estaba pasando allí a lo lejos. El árbitro paró mucho tiempo y pues la verdad que es algo que es increíble que pase en un campo de fútbol. Yo no lo entiendo. Pero bueno, esperemos que no se vuelva a repetir y que se... Esa persona pues, no vuelva a entrar al campo de fútbol. L'àrbitre no ho va veure i el que ha posat a l'acte és el que diu, ese és el que me contó el coordinador de seguretat, perquè aquí van passar dues coses. O sigui, l'àrbitre el que diu és que aquest que ha saltat, que empenta Manel, el saltar va caure sobre el recull pilotes, que després el recull pilota sí que va tenir una lluita per la pilota amb Hurtolà i Hurtolà li va donar un cop i tal i es va liar. Atenció, va ser molt valent al camp, però quan va arribar al vestidor va ser generós amb el nàstic perquè no li caigui una sanció important. El Sabadell, evidentment, aquí tenen el fill del delegat del nàstic, Xavi Roc, es diu el delegat del nàstic, és el seu fill, el que va... coses de la vida, eh? Vull dir, per tant... El Sabadell avui ha fet arribar una carta a la Federació Espanyola doncs, perquè es defensi la integritat de jugadors i tècnics en aquests partits. No podem deixar passar aquestes coses. Sigui el Nàstic, el Sabadell, l'Antequera, el San Fernando, qui sigui, és que no ho podem permetre. Aquestes coses no es poden permetre i s'ha d'actuar. L'informador arbitral ho va veure a la mitja part del partit. I entenc que l'informe dels Mossos d'Esquadra també constarà, però el Sabadell ha fet arribar la seva queixa a la Federació Espanyola de Futbol. Una queixa necessària i justa perquè aquestes coses no tornin a passar. Fem una pausa i tornem tot seguit amb moltes més coses amb Àlex Gualda, avui protagonista a l'Arlequinat. Forinte patrocina aquest programa. Segona part de l'Arlequinat, aquest Arlequinat que necessita motivar la nostra afició. Diumenge a les 4, sí o sí, contra el Sestao River. S'ha de guanyar com sigui, i si pot ser en bon joc i amb diferència en el marcador sense patir, ho agrairem tots i totes els que tenim vinculació amb el Centre d'Esport Sabadell. Com Àlex Gualda, que és el primer que vol guanyar. Clar, Àlex Gualda, que ja porta, és la seva segona temporada al Centre d'Esport Sabadell, però tu vives en Santa Coloma. ¿Por qué razón? Bueno, tanto mi pareja Silvia como yo queríamos vivir cerca de Barcelona. Ella además está el año pasado trabajando en el Badalona Futur.
y nos quedaba cerquita de ahí. También el hecho de que tenía que ir a Madrid también a trabajar en San Sebastián de los Reyes, pues le quedaba más cerca la estación de Sants, por estar cerca de Barcelona. Y más que nada por eso, porque nos gusta la ciudad de Barcelona y por su trabajo. Segunda temporada en el Sabadell, después de todo lo que te pasó el año pasado, aquí no te pusimos en el mercado de invierno, cosa que cal dir-ho, pero te pusieron en el mercado de invierno. Esto forma parte del fútbol, no nos vamos a engañar, ¿no? Y acabaste la temporada, hiciste goles, tuviste mucha participación en muchos partidos, a caballo con la titularidad y el salir de refresco, ¿no? Y este año habías empezado muy bien, porque te quedaste convencido que podrías ser importante para el equipo. Sí, yo siempre lo he pensado desde la temporada pasada, que pues participé menos de lo que estoy participando ahora. Desde invierno mismamente yo sabía que podía dar mucho al equipo y ayudar a conseguir los resultados y el objetivo. Y yo me lo planteé así, nunca quise salir, siempre quise aportar y bueno, se dieron las cosas también para dar la vuelta a la situación. Metí goles importantes y bueno, asistencias y ayudé al equipo. Y este año venía con la misma idea de ser más importante aún en el equipo y poder ayudar. Claro, Àlex Gualda només té 25 anys, O sigui, clar, que passa que quan el Sabadell low cost i de proximitat de l'any passat, claro, eres a cavall entre los veteranos, ¿no? Estabas más cerca de los veteranos que de los jovencitos, ¿no? Tú empiezas en un equipo del fútbol base de Bilbao, pero apareces en segunda B con el filial del Alavés. Te vas a Tudela, el segundo año dificilísimo a nivel deportivo y económico. ¿Resolviste todos los temas económicos? Sí, sí, todo ya. Correcto. Bueno, queda. Ah, ¿ves? A mi pareja todavía. Ah, porque ella estuvo trabajando en el departamento de comunicación. Todavía tiene problemas ahí con el actual propietario y bueno, esperemos que se solucione cuanto antes. Y vienes a Sabadell. ¿Cómo podrías explicar qué es para ti el Sabadell? Pues la verdad que cuando, yo siempre lo digo, cuando me llamó mi representante que estaba esta opción, yo le dije que ya está, que no escuchase más cosas, que yo hubiera salido de él. Además se lo comenté a mi pareja y también lo dijo, opinaba igual que yo. Los dos estábamos muy, muy contentos por ello. Y es que el Sabadell es un equipo top, no es de esta categoría. Yo lo pongo a la par de pues, equipos como el Deportivo, el Murcia, el Córdoba, todos estos que mínimo, tienen que estar en segunda división. Y pero no caben todos, Alex. Ya, pero ojalá solo el Sabadell y sí, sí. Nadie más. Pero yo venía a un equipo que sabía que era muy importante tanto en Cataluña como en España y bueno, sigo pensando que soy un privilegiado por estar aquí y que ojalá estar más tiempo y ser importante y poder conseguir cosas bonitas. Claro, a ti te ficha porque te conocía bien nuestro director deportivo en paz descanse, Gerard Escoda, ¿no? Claro, Gerard estuvo pocas semanas pudiendo realizar su trabajo, hubo cambio en las personas que han gestionado la parte deportiva desde ese momento. Es importante no olvidarse de quién te trajo, Gerard Escoda. Sí, yo siempre lo digo, siempre he tenido una buena relación con él, pese a solo coincidir aquí en Sabadell. Y siempre ha confiado mucho en mí, siempre que he hablado con él me mostraba su confianza y yo estaré siempre agradecido y creo que deberíamos estar todos agradecidos por el papel que hizo. En un momento muy difícil, en un momento creo muy que hizo difícil. Un equipo muy bueno para pa lo que podía hacer y bueno, para mí la gran culpa de que el Sabadell ahora esté donde está también, tras superarla, bueno, tras salvarnos, es suya. Y pues bueno, mandar un abrazo a la familia y recordarle como se merece. Sí, perquè la història s'ha d'explicar i s'ha de recordar què és el que estem fent avui. Avui amb Àlex Gualda, com ell ha anat explicant, la seva parella, la Sílvia Martínez Calvo, és, a part de tenir els estudis en turisme, ha estat vinculat sempre al món del futbol, fent de fotògrafa, treballant en els departaments de comunicació, com hem explicat, el Tudelano, la Unió Deportiva Sanse, el Sant Sebastián de los Reyes, el Badalona Futur, la veiem a la nova Creu Alta. Clar, ella a casa té
una comunicadora en potència, perquè ara, a més, a través del Somos Vibra, ha començat en el canal de YouTube el Bar de Bronce, no? Es va estrenar la setmana passada, és a dir, clar, és que té una periodista en potència a casa. I, clar, vol dir que deuen estar parlant de futbol tot el dia. Ella ens presenta el nostre protagonista. Àlex, creo que es un jugador que bueno, tiene la posibilidad de jugar en diferentes demarcaciones dentro del centro del campo. Creo que destaca tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Y a mí lo que siempre me ha parecido destacable de él es que le considero un jugador súper inteligente. Es capaz cuando recibe el balón de, bueno, pues de ya saber las opciones de pase, de creación de juego que tiene. Y bueno, la verdad que es ya como persona y como deportista muy trabajador. Está todos los días yendo al prepa, trabajando en casa. Y bueno, ha sido la verdad que un placer para los dos venir aquí a Sabadell. Nos sentimos como en casa, los dos somos de Bilbao y ya, bueno, Cataluña es casi nuestra segunda casa. Bueno, ojalá podamos seguir aquí mucho más tiempo. Vivís el fútbol en estado puro, ¿eh, Alex? Sí, yo quiero decir que es, aparte de lo afortunado que soy por tenerla en mi vida en cuanto a lo que es como persona y como profesional, es alguien que admiro. Personalmente es la persona que más admiro en mi vida y me fijo mucho en ella para las cosas de la vida, pero aparte de eso, pues en el tema futbolístico es alguien que me ayuda mucho, que cuando las cosas van muy bien me intenta bajar de ahí, cuando van mal me intenta ayudar. Además es una persona que sabe muchísimo de fútbol, más que yo, y la verdad que por eso también soy una afortunada de poder tener a alguien en casa de la que pueda hablar de mis problemas, tanto personales como futbolísticos, y darle las gracias por todo lo que hace por mí. Claro, hay futbolistas que cuando vienen aquí nos explican, ¿no?, que desconectan y tal. Claro, vosotros es muy difícil que desconectéis, ¿no? Porque siempre debéis estar hablando de fútbol todo el día. Hablamos mucho de fútbol, sí, pero sí que es verdad que ella también tiene esa capacidad de sacarme de la rutina y también recalca mucho y hace mucho hincapié en eso, en desconectar también cuando toca, pues estos días libres, por ejemplo, y eso. Pero bueno, sí que es verdad que el fútbol está muy presente en nuestra relación. Tú eres un hombre que no habías hecho goles, bueno, un futbolista, perdón, que no habías hecho goles hasta la segunda temporada en Tudela y la primera en Sabadell, porque el año pasado tú marcaste 4 goles, que es una cifra para un jugador de tu posición importante. ¿Cuáles son tus características para llegar al gol? Pues a ver, yo soy un futbolista que me gusta pisar área. Siempre que puedo intento llegar, intento chutar, porque también tengo buen golpeo. Y ya te digo, soy un futbolista que le gusta esa sensación de poder meter gol y de estar cerca de él. Y aunque haya habido años que no haya hecho gol, siempre he estado cerca de ello. Y bueno, estos últimos años sí que es verdad que he tenido la suerte, o como quieras llamarlo, de hacer unos cuantos. Porque, ¿cómo os lleváis los centrocampistas? Que esta es la gran asignatura de siempre, ¿eh? Este año, ahora Moyano, que hizo una muy buena primera parte, pero evidentemente está aún lejos de su mejor forma. Fran Callejón, Astals, Sander, no sé, dime más. Beitia, Carlos Beitia, que también tuvo minutos en Tarragona. Claro, depende, si jugamos 5 atrás, hay menos gente en medio campo, ¿no? Porque luego hay los 3 hombres de arriba, ¿no? Las bandas y el referente arriba. Ahí va a haber una pelea bonita, sí, para jugar, ¿eh? Sí, porque somos unos cuantos y bueno, somos muy, muy diferentes todos, yo creo, tenemos perfiles diferentes, eso es bueno también para la competencia y para el equipo, pero bueno, yo creo que, ya te digo, el que juegue tiene mucho que dar, que ofrecer al equipo, y ya te digo, y creo que la competencia es sana y creo que podemos hacer buen año todos también. ¿Sabadell es una plaza futbolística buena para un futbolista? Es decir, ¿cómo sentís los jugadores? La afición lo sigue mucho, ahora estamos pasando un momento complicado de resultados, pero ¿se está cómodo jugando en el Centre d'Esports Sabadell desde este punto de vista? Sí, sí, personalmente sí, ya te digo, yo me siento aquí muy a gusto, no, pero desde el primer día no tuve ese problema de adaptación que puedes tener en otros lados, y la verdad que, como te he dicho antes, yo me siento un afortunado por pertenecer a este club y ya te digo, es un honor vestir la camiseta y ojalá vestirla más tiempo
y pelear por lo que queremos lograr. Sí, porque esta es otra. Cada año aquí el proyecto vuelve a empezar, ¿no? Este año algunos os habéis quedado, pero cuesta que los jugadores estén más de 2 años en el Sabadell últimamente, ¿no? ¿Es la ley del fútbol? Sí, eso ha cambiado un poco estos últimos años, pero bueno, precisamente también me preguntó mi representante cuando salió la opción de Sabadell a ver si estaba la opción de firmar un año o dos. Y yo, precisamente por ser el Sabadell, le dije que dos y ya te digo, estoy muy feliz de estar aquí y como te digo, si en algún momento pensamos que lo mejor para todos es continuar, pues ojalá. Estem veient de nou imatges d'aquesta situació que vam viure a Tarragona aquest diumenge amb la derrota, després de fer moltes coses per puntuar 2-0 contra el Nàstic de Tarragona, líder de la categoria, en un partit on hi havia el president Pau Morilla Giner, ara en parlarem. Per primera vegada aquesta temporada vam poder veure l'expresident i accionista del club, Esteve Calçada, que em va dir, sisplau, digue'ls-hi als seguidors de l'Arlequinat que encara que no em vegin, jo segueixo el dia, l'actualitat del Sabadell i continuo patint com patia quan era president. També hi era Lluís Sala, el conseller, Anna Navés, la vicepresidenta, el director general Bruno Valle i el director esportiu Jaume Milà. I a l'acabar el partit, com és lògic, després del que havia passat, doncs hi va haver la típica conversa a la zona de vestidors entre Miqui Lladó, Jaume Milà, Bruno Valle i Pau Morilla Giner, i que també crec que va entrar al vestidor un moment, el president, i que va dir, ho sento, hem d'oblidar això, només queda una opció, guanyar el Sestao. És que no vamos a fer nada a l'Esgualda, pues martirizándonos, ¿no?, con que hemos desaprovechado otro partido para puntuar. Sí, al final, evidentemente, tienes que fijarte lo que has hecho mal e intentar corregirlo, como vamos a hacer esta semana, pero ya pensando lo justo en lo que pasó, centrarnos ya en el Sestao y nada más del Sestao, solo en ese partido, porque creo que si estamos a nuestro nivel podemos ganar y ya se vería todo de manera diferente. Aquí veiem imatges de l'últim partit del Sestao, on juguen Sergi Puig, compañero tuyo a la passada temporada, Armando Corbalán, compañero tu, que por cierto he visto a Armando Corbalán jugando algún partido de central. Sí, 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 sí. O sea, sí. Multifunciones para el bueno de Armando. Claro, es que, a ver, a l'Esgualda, es que tenemos un riesgo, no han hecho ni un gol, A ver, eso pues puede pasar que ahora lleguen y nos metan gol, pero bueno, también te digo, si ganamos el partido me da igual que me metan uno o que dos. Si lo ganamos, lo importante es ganar, ojalá sea con la portería cero, pero bueno, que si nos meten tampoco pasa nada. Sí que es verdad que somos conscientes de que no han metido ningún gol y que también les está costando en esa faceta, pero lo que te digo, sin tampoco darle demasiada importancia porque lo que tenemos que hacer es ganar. Ara, en aquests moments, hauria entrat Sergi Puig, que és el que volíem fer, un Skype, no?, per parlar una mica del partit i tal. Pues el Sestao le desaconsejó su presencia en el programa. Bueno, le dijo que no hablaba, o sea, que no podía hablar, porque, claro, van tan mal y tal, que cómo se interpretarán. Vaya pena. Pues lo que oyes. Joder, pues me hubiese encantado hablar con él, un poco. Doncs nosaltres avui volíem tenir un contacte amb Sergi Puig, com la segona volta doncs hauríem fet amb l'Armando Corbalán i tal, però perquè veieu com està, nosaltres ens queixem, però el Sestao ja no deixant a la jornada 5 parlar als jugadors. No, sorprendente. I tu que eres de Bilbao, però esto... Sí, sorprende. A mí me sorprende, vaya, porque, ya te digo, es muy pronto, cada equipo evidentemente tiene sus maneras de trabajar en cuanto a la comunicación, pero bueno, me sorprende. Clar, tu no has visto el Sestao Sport Club, l'antiguo, en segunda, un año a 2 puntos del ascenso a primera, la competición era un poco distinta, jugaba Mendilibar, el entrenador era Irureta, luego, esto es la 86-87, la anterior temporada estaba Valverde de jugador, también con Irureta, y aquí va a jugar Escalza, que va estar a l'Atlètic de Bilbao, l'Espanyol, va venir el Sabadell, va pujar amb el Sabadell a segona a Binèfar, l'any següent se va anar a Sestao, i també va pujar amb el Sestao a segona divisió. Per tant, el Sestao Sport és un equip molt conegut. I tu sabes per què la llaman River? Que ara l'hem posat a la refundació del Sestao, un dels molts equips que s'ha hagut de refundar, ara es diu Sestao River,
¿Sabes por qué la llaman el River? No té res a veure amb el riu, eh? L'any 54-55 van aconseguir el primer ascens a segona divisió i casualment aquella temporada que el Sestao arrasava en els partits va venir el River Plate d'Argentina a fer una gira per Europa i va fer unes exhibicions de futbol doncs, important per aquella època i quan el River guanyava li deien, es que somos el River, venga River, tal, i li ha quedat per tota la vida, des dels anys 50, doncs que el Sestao, l'equip de futbol de Sestao, se'l coneix com el River, coses de la vida. Interesante, interesante historia. La vida va d'històries, eh? Va d'històries. A mi me gusta el nombre, Sestao River. Sestao River. Me gusta. Bueno, el nombre te puede gustar, pero que no nos metan un gol. No, eh? ni nada, que pierdan. Primera temporada d'aquest Sestao River a la primera federació, ha estat 13 a la segona ref o segona B d'aquell moment i 11 a tercera ref. Eh? Per tant, clar, estamos hablando de un equipo que no tendría que tener presión más allá de intentar salvarse, ¿no? Que es distinto un poco al objetivo del Sabadell. Sí, sí que es verdad que en el País Vasco, en la tercera del País Vasco, es un equipo potente de allí que buscan ascender y sí tienen esa presión de ascender de tercera. Yo creo que el año pasado no la tenían de ascender, no era su objetivo primordial. Y yo creo que este año su objetivo evidentemente es salvarse y bueno, creo que tienen un buen equipo para poder pelearlo, pero sí que es verdad que bueno, no tienen esa presión de tener que hacer un gran año, de ganar muchos partidos, porque su objetivo es la permanencia. Doncs ens hem d'anar acostumant doncs, al Sestao River, el Fuenlabrada, l'Arenteiro, el Tarazona, que ha estat jugat fins ara a Tudela perquè estaven arreglant el camp, veurem si tornen a Tarazona o continuen jugant a Tudela, el Celta Fortuna, que ara han jugat uns partits a Balaïdos, uns altres els jugaran a la ciutat esportiva. Vull dir, ens hem d'habituar a moltes coses. El Cornellà, que anirem a Palamós a jugar, perquè a partir d'ara el Cornellà ja juga a Palamós. Ostres... ¿Cómo ves esta primera federación Grupo 1? Pues un grupo muy complicado. Creo que con todos los partidos se deciden por pequeños detalles y gana el que menos falla. Y ya te digo, es una categoría en la que cualquier equipo te puede ganar. Ya ves mismamente lo que hemos dicho antes, el Depor aún no ha ganado en casa y fue el Teruel. Y equipos más modestos que, bueno, que plantan cara, que sea cual sea el rival, ellos hacen su partido y te pueden ganar perfectamente. Por eso es tan bonita y a la vez tan complicada esta categoría. ¿Hay ansiedad en el vestuario con que no, por qué no llegan los resultados? No, ansiedad no. Sí que es un momento que es mejor no vivirlo, pero bueno, ansiedad de tener que ganar ya 5 o 6 partidos seguidos no la hay. Ojalá se dé así, pero no tenemos ansiedad, ya te digo, confiamos mucho en lo que hacemos y en lo que podemos dar y ya te digo, creo que nos esperan grandes cosas. Me ha quedado un tema por hablar contigo. Tú la primera parte, ¿verdad que había una persona que estaba todo el rato insultando ahí detrás de lo que tú estabas dentro, a tú no lo oías? No, claro. Sí, tú no lo oías, pero sí, porque los técnicos que estaban fuera, l'encarregat de material, el preparador físic, els redactadors, tots els que formen part dels de negre, com dic jo, hi havia allà una persona que es veu que està tots els partits tota l'estona insultant, pam, pam, i el Sabadell es va queixar a la mitja part i van enviar un auxiliar de seguretat. L'auxiliar de seguretat va anar allà i va fer veure com que el renyava i després li va fer clic, li va clicar l'ullet. O sigui, ha quedat una mica tocada la sensació del que es va viure en el partit del Nàstic de Tarragona, però això no ens pot despistar gens, eh? Gens. Ni l'empenta Manel per part d'un espectador que salta, ni l'ambient tens amb els que hi havia a la banqueta, fora del que és la protecció de la banqueta. No? Clar, ara, ara com hi ha tantos, entre tantos suplentes i tantos tècnicos, no caben en els típicos banquillos de tota la vida, Àlex. Sí, no? Sí, hi ha gent que està descoberto i, per tant, és el que recibe el contacte amb el públic, que el camp del Nàstic és prácticamente un palmo y ya los tienes en la oreja, ¿no? Sí, encima es un campo que sí que es, voy a poner esta palabra porque no se me ocurre otra, un poco hostil en cuanto a eso.
y yo no escuché nada, si yo es verdad que detrás te daban en, golpes. En, sí, sí, era, en el mismo, era lo mismo, sí, sí. Era el mismo. Pues, sí. Pero bueno, al final, si se soluciona con la gente de seguridad y se trabaja bien en eso, no tiene por qué haber ningún inconveniente. Gente así va a haber en todos los campos, però bueno, ojalá haya menos posible. I no agafem exemple nosaltres, és a dir, no, per favor, dediquem-se a animar, i a la segona volta igual, a futbol es va passar-ho bé, sisplau, a futbol es va passar-ho bé, vivim una societat crispada, moltes vegades amb sortides de to incomprensibles, sisplau, des que comenci el partit contra el Sestao River, animar, 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 animar. I si les coses no surten bé, quan acaba el partit digueu el que vulgueu, perquè l'autocrítica també és necessària, no? I hay que entender que l'afición os quiere ver lejos de esta decimosexta posición que tenéis ahora. Sí, sí, pero lo que dices tú, ahora lo que más necesitamos es del apoyo de la afición, que esté con nosotros y que sean, como se dice, el jugador número 12, porque con ello va a ser mucho más fácil conseguir los resultados. Clar, perquè la nostra relació amb el Nàstic de Tarragona, que s'arrossega de fa molts anys, és com és, no? És a dir, és l'únic equip que hem jugat a regional, sí, a regional, haig de tirar de les estadístiques de l'Enric Pujol, va ser l'any 29-30, a tercera, 63-64, després molts anys a segona B, primera ref, a segona divisió, també hi hem jugat, i vam arribar fins i tot a jugar-hi a primera divisió, a la temporada 47-48. De fet, el primer partit en la història del Nàstic a primera divisió es va jugar a la Creu Alta, a l'antiga Creu Alta, on vaig acabar vivint jo després quan s'hi van fer pisos, amb empat a dos en el marcador, i per tant doncs, hi ha aquesta relació de rivalitat amb el Nàstic de Tarragona, és i serà, i nosaltres hem d'intentar que no vagi més enllà, que mai se li passi pel cap a cap aficionat de la zona sorollosa, a la zona del Gol Nord de la Nova Creu Alta, fer el que va passar ahir al nou estadi Costa Daurada. Evidentment, el Nàstic és el primer i ho celebrem pel bé del futbol català, però esperem que aquestes coses desapareixin. Insisteixo, el Sabadell ha fet una carta a la Federació Espanyola per demanar que es preservi la integritat física de jugadors i tècnics en els partits i que es vigilin aquestes actituds i, sobretot, que els àrbitres no s'oblidin de reflectir-ho en les incidències del partit. Recta final de l'Arlequinat, que tenim molts temes a parlar, perquè el futbol base forma part del nostre dia a dia. Començarem pel juvenil, més que res, perquè ja tenim confirmat qui serà l'entrenador del juvenil A fins a final de temporada. Serà Albert Milà, que era el responsable del juvenil B. De fet, aquest cap de setmana va fer d'entrenador primer amb l'A i després amb el B, que van guanyar 4-1. Però el juvenil A va perdre a casa contra el sorprenent líder, que és el Badalona, que va guanyar 1-2, tot i que el gol de Pau Fernández havia avançat els nostres arlequinats. Hi ha molt bon equip, tenen moltes oportunitats, però tampoc arrenca el juvenil com no arrenca el primer equip. Per sort, en la famosa Lliga Elite, aquí veiem imatges del partit entre el filial de Conrad García i la Unió Esportiva en Rubí. Victòria per 2-0, amb gols de José Enrique i Marruecos. És important doncs, destacar que el filial necessita doncs, anar agafant-li el to a aquesta nova competició, n'hi ha equips molt, molt importants, però també cal dir que tenim jugadors a la base que han entrenat amb el primer equip, que han jugat partits de pretemporada amb el primer equip, i la veritat és que també és un equip com el primer equip que té moltes oportunitats i no es, com el juvenil, que no s'acaben de veure en el marcador. En aquest cas sí que el 2-0 doncs, va permetre al Centre d'Esport Sabadell, el filial, sumar els seus tres primers punts en aquesta categoria. Tu has visto muchos de estos jugadores entrenar contigo, ¿no? Sí, sí, y muy buenos jugadores. Y también tenemos el ejemplo pues, de los que han subido, de Vladis, de Piñol, de Vargas, Chino, que lleva más años en el primer equipo, pero también viene de las categorías inferiores. Son jugadores que tu portero, tu tercer portero. Bueno, sí, Sebas, Carles, sí, el año pasado, que está haciendo muy buena temporada en Hospitalet. Y sí, suelen subir algunos y la verdad que tienen nivel y ojalá algún día puedan estar también en el primer equipo. Les imatges que va enregistrar la nostra companya Sílvia Fernández. És important que el Sabadell doncs, aconsegueixi anar fent això,
aquests gols que apropin el filial el més aviat possible al llarg de la temporada, doncs a mantenir-se, perquè és molt important que el Sabadell tingui una base en la millor categoria possible. Pujar a tercera ref, per mi crec que és impossible, però mantenir-se a la Lliga Elite, sens dubte que ho hem d'aconseguir. Conrad García ens explicava les seves sensacions. Estic molt content, sobretot per com ho hem fet, no? El resultat és 2-0, però podia haver sigut 3 o 4, hem tingut moltes ocasions, i sobretot, i el que més content em posa, és la porteria 0. Avui hem vist, no?, el nivell que ens pot donar Marro, que ens poden donar Walter, Salamanca, que ja havia estat aquí però que estava cedit. Tenim un nivell de jugadors molt alt i una banqueta molt, molt, molt bona, no? La diferència entre els que juguen i els que no inicien és curta, i crec que és una cosa que haurem d'aprofitar en comparació a la resta d'equips. Sí, és veritat que des d'allà dalt es veu molt bé, però això de trucar per telèfon per donar indicacions és potser més complicat que no donar-les directament, no? Què hem d'esperar d'un Sant Boià? Doncs que sigui un equip que el seu partit el farà, que tenen molta qualitat, que defensen bé i ataquen bé, sabem això, puc dir el mateix a tots els rivals de Lliga, i la part positiva és que jo crec que depenem de nosaltres, no? Si sortim amb la idea tan clara com hem sortit avui, amb la intenció tan clara i tan definida on tot l'equip rema cap a la mateixa banda, és veritat que nosaltres podem ser, ja ho vaig dir, podem ser superiors o guanyar qualsevol equip. Les paraules de Conrad García. Ens queden molts temes, avui volíem fer també un tema amb el femení, però que el farem la pròxima setmana, només recordant que el femení va perdre l'últim minut com el juvenil al camp de la Unió Esportiva Vic, per tant 1-0 i derrota en aquesta jornada de les nostres jugadores. El Sabadell ha continuat la seva, doncs, presència en l'àmbit social de la nostra ciutat en el sopar solidari de la Fundació Atendis, i com cada setmana, doncs, tenim algun futbolista històric que ens ha deixat. José Carracedo ha estat avui enterrat amb el funeral que s'ha fet també al matí a primera hora a l'església de Sant Fèlix. Porter del 59 al 62, ell va venir del Cádiz, però era de Santiago de Compostela, es va quedar a viure aquí i va deixar tota la família aquí, la famosa sabateria Carracedo, que tots recordem al carrer Sant Cugat. Descansi en pau. Nosaltres tornarem dilluns. Gràcies, Àlex, per acompanyar-nos. Ha sigut un plaer. Gràcies a vosaltres, igualment. I dilluns esperem retornar aquí a l'Arlequinat amb una victòria del nostre equip, que voldrà dir que hem guanyat el Sestau. Us esperem. Forimte ha patrocinat aquest programa.